delante de Dios Padre, que Jesucristo el Señor esté con ustedes. Antes de continuar en la misa, reconozcamos nuestros pecados y damos perdón.
Muy queridas y queridos vecinos, pareciera ser que para cuando una persona es político las palabras siempre van a estar a flor de labio. Pero hay momentos en que las palabras realmente faltan, y no porque uno no quisiera expresar, sino que porque son demasiados los sentimientos que se acumulan para poder decir en una sola ocasión. Y hoy día cuando nos juntamos todos y todas en torno a darle la despedida a quien fue este maravilloso hombre, la verdad es que saltan muchos sentimientos que se mezclan. Don Sergio Lamilla no fue un ciudadano común y corriente, y eso debe ser siempre ampliamente reconocido. Don Sergio Lamilla era el hombre del abrazo generoso, amplio, cálido, de la mano amiga, aquella mano amiga que se entrega y que aprieta con fuerza. Era el hombre del consejo oportuno, de la generosidad, de la grandeza de espíritu. Llegó a San José de Maipo con sotana y hoy día lo despedimos como uno más de los nuestros, un gran hombre. Por fortuna no le dijimos esto ahora que ya no está en su cuerpo, sino que tuvimos la posibilidad de homenajearlo en vida y decirle cuánto San José de Maipo lo quiso y cuánto San José de Maipo lo quiere y cuánto debemos recordarlo para siempre. Y los esfuerzos de don Sergio Lamilla no deben jamás quedar en vano. Existen varias formas de que un hombre pueda ser grande. Una es por su prole, por aquella que biológicamente lo desciende. Y otra, también válida y muy grande, es por sus actos, por aquellos actos que siembran la vida y que hoy día, sabemos, hay muchos y muchas que se sienten hijos putativos de don Sergio Lamilla. ¿Por qué? Porque su forma de actuar construyó un ejemplo. Su forma de actuar mesurada, el hombre de los consensos, aquella persona que siempre buscó el bien de nuestra comuna, aquella persona que siempre estuvo presente para las fundaciones de organizaciones. ¿Qué voy a hablar yo, por ejemplo, de aquellos que compartieron la Brigada Luz en la montaña por tantos años? ¿Qué voy a hablar yo de la fundación del Club Atlético Deportivo Halcón, entre tantas otras que don Sergio Lamilla contribuyó con tanta sinceridad y con tanta humildad? Cuando uno se refería a él, él decía, dele ahí nomás, compadrito. No, no, está bien, compadrito. Él no quería que se hablara más sobre él, porque era un hombre profundamente humilde. Quizás cuántas son las cosas que don Sergio Lamilla hizo en bien de muchos y que nosotros no sabemos. Fue un hombre profundamente cristiano, profundamente católico. Y hoy día se le despide como se le despide a los grandes. Y tengamos fe, queridos vecinos de San José Maipo, porque si bien hoy día despedimos el cuerpo de don Sergio Lamilla, él no ha muerto. La muerte no existe. La muerte para un cristiano como don Sergio no existe. Y yo estoy seguro que así como Jesucristo venció la muerte, don Sergio también la venció. Y hoy día está en el lugar que él con sus propias acciones se ganó en el regazo del Padre. Estemos contentos por él, porque vino, hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que Dios le encomendó y partió de nuevo desde donde salió, desde su origen, del regazo del Padre. Porque no creo que un hombre con tanto amor, no creo que un hombre con tanta generosidad pudo haber venido desde otra parte, sino que desde el mismo regazo de Dios. En lo personal, me siento tremendamente afectado por esta noticia, conmovido, con pena, porque todavía somos cuerpo y echamos de menos el cuerpo, aunque esperanzado en que la muerte no existe. Y conversábamos con Elida recién, y a la pasada también con don Víctor Cáceres, con quien compartimos el consejo municipal, de este hombre que nos enseñó a tantos. Muchas veces no dijo ni una palabra, pero su acto era ley. La forma de actuar de don Sergio siempre constituyó un ejemplo. Tantas veces regidor y tantas veces concejal,
debemos preguntarnos entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? No es gratuito. Porque no solo se ganó el afecto de aquellos camaradas de la Democracia Cristiana que tuvieron el honor de que él militara en su fila, sino que porque fue transversal. Don Sergio llegó a lugares que nadie se pudo haber imaginado en tiempos difíciles de la política chilena. Él fue capaz de trascender, y así va a ser, trascender a lo meramente partidario. Fue un hombre querido transversalmente por todo San José Maipo, porque se valoró la gran persona que él fue, la gran persona que seguirá siendo. Y su semilla, que no se apague nunca en estos cajones cordilleranos que lo vieron a él pasar con alegría, que lo vieron a él entregarse. Y yo hago votos porque el ejemplo de don Sergio Lamilla siga siempre vivo en nuestros corazones. Esto no puede constituirse en un sepelio más, no puede constituirse en un funeral más. Recordemos el gran hombre que estamos despidiendo. Recordemos desde nuestro corazón, para que no se nos olvide nunca que este hombre que está aquí abogó por la unidad de todos nosotros. Y conmovidos y como estemos, acordémonos de don Sergio Lamilla, aquel que no necesita una calle para que se le siga recordando, aquel que no necesita un monumento, porque su nombre ya está grabado en los reinos de los cielos. Y eso a todos nosotros, quienes lo conocimos y quienes compartimos, debe dejarnos profundamente contentos. Quiero finalmente agradecer en lo personal la formación que yo tuve de don Sergio Lamilla. Un hombre que me aconsejó mucho, que me dijo que las cosas se las dejara a Dios, que no había mejor que Dios se encargara de todo esto, y por Dios que tenía razón. Le pido disculpas, pero me siento conmovido. Y decirle a don Sergio que tal como le prometí, el homenaje que hoy día recibe de parte de este alcalde, del Consejo Municipal entero, de ex autoridades, de sus vecinos queridos, no puede terminar sin cantarle la canción que él siempre la consideró como un himno. Aquella canción que tanto nos hizo divertirnos, que nos alegró las noches, porque él tenía una alegría inconmensurablemente grande por vivir y vivir a Concho. Amigo de sus amigos, un hombre de palabra. Y eso parecía ser quien lo representó en este himno que fue su vida, Juan Guerrero. ¿Quién no le pasó carnet de identidad para que tirara la mesa y con su pistola lanzando para provocar algarabía, alegría de corazones? Es el Sergio Lamilla que hoy día me viene a la mente y que estoy seguro que él está muy feliz alborotando el cielo entero. Te pidamos con un gran aplauso a este gran, gran hombre. ¿Para qué sintiamos tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos al llegar a los portales y en ese instante se escucharon tres balazos. Sus familiares lo mataron en mis brazos porque juraron nuestro amor de barangar. Como un rayo contesté con mi pistola, matando a cuatro y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montaña y echando balas me pudieron desarmar. Hey, hey, hey.
armas yo portaba. Le contesté que nada más reglamentaría dos cinturones con 18 cargadores. Me preguntaron cuáles son tus credenciales, ocupaciones y mi nombre ya de pila. Llevo por nombre y apellido Sergio La Milla. Soy delegado y concejal de aquí este pueblo. Comisionado de la agraria campesina, llevo mi nombre de guardado aquí en mi pecho. Me preguntaron cuántas veces he matado y yo le dije cuántas veces me han buscado. Me dieron libre por legítima defensa. Y mi pistola la respetan por influencia. Y este corrido de un amor de tantas millas es de un amigo llamado Sergio La Milla. Y así te vas a quedar.
pero hay que saber llegar. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Palabra es la ley, no tengo trono ni reina.